Hola a todas y a todos, yo soy Sebastián Vela y esta es nuestra novena entrega de Crónica de Dylat, nuestro tutorial sobre Minecraft. Este pequeño vuelo aéreo es para enseñaros los cambios que he efectuado sobre la casa. Durante vuestra ausencia he mejorado la casa, le he dado un mejor acabado y desde luego he mejorado bastante la parte delantera y he aislado un poquito más la casa de toda la posible amenaza de monstruos que puedan adentrarse dentro del patio. También he agrandado un poquito la cerca, donde tenía puesta la plantación de trigo, que teníamos de tal forma que podamos movernos dentro de ella con mucha más facilidad y mejorar la irrigación. Espero que os haya gustado esta pequeña visita y volvemos sin más demora a nuestro tutorial. Hasta ahora. Y bien, seguimos con nuestro tutorial y como os prometí hoy, pues vamos a tener mucha acción porque vamos a volver a lo que son la exploración de cuevas. Así que he preparado mi material para la ocasión, en este caso me he creado una armadura, bueno, casi la totalidad de la armadura en hierro, de tal forma que sea lo suficientemente resistente para los ataques de los monstruos. He cogido herramientas de recambio, he cogido un poquito de carbón, he cogido un poquito de varita para poder hacer antorcha en el caso de que faltara. He cogido también tierra y piedra por si acaso la necesitamos y por supuesto toda la comida que teníamos disponible me la he llevado para poder nutrirme en el caso de que me atacasen los monstruos y tuviese que regenerar mis corazones de vida. Así que bien, vamos para adelante y vamos a la acción. Vamos a volver a la cueva a la que entramos hace unos cuantos capítulos y en la que nos encontramos con esa mazmorra. Así que lo que vamos a intentar hoy va a ser pues liberar esa mazmorra y conseguir controlarla, que no sé si lo voy a conseguir, sinceramente, así que ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa y nos adentramos en las oscuridades, en las tremendas oscuridades de Minecraft, en las profundidades aterradoras del mal. Bueno, seguimos aquí, teníamos nuestra mazmorra, que mirad en qué nivel estoy, me parece que estoy en nivel normal, bien. Así que voy a tener que enfrentarme a los monstruos, vamos para allá. Yuhu, voy a tener que poner un poquito de luz. Ahí va, adiós. Bien, no está mal, no está mal. No está mal, lo he conseguido. He conseguido controlar la mazmorra. Poniendo las luces de esa forma, lo que hacemos es que impedimos que aparezcan los monstruos. No sé si dará efecto o no, pero por lo visto sí, porque no han popeado desde entonces. Así que parece ser que he conseguido controlar. De todas formas, lo que vamos a hacer, que por eso me he traído piedra, vamos a poner una entrada a esta edificación, de tal forma que pues no nos encontremos con sorpresa. Así que voy a poner aquí una especie de pequeña muralla que nos permitirá tener este lugar controlado. No vaya a ser que me haya equivocado y que en realidad sea un problema. Pero por lo que veo, todo va bien. Vamos a mirar un poquito lo que hay aquí. Semilla de cacao, anda, qué fuerte. Silla para montar, esto sirve para poder montar los cerdos, así que puede ser útil. Voy a coger todo esto. Vale, parece ser que... Ah, muy bien. Esto, lo que veis aquí, se llama la redstone. La redstone es una especie de piedra mágica dentro del juego que en realidad es un conductor de energía, es decir, de electricidad. Nos permitirá pues, crear circuitos eléctricos. Bueno, dentro de los márgenes que nos deja el juego para poder activar y desactivar circuitos, pues como una especie de circuito eléctrico, ¿no? Es un conductor de energía. Bueno, vamos a poder quitar esto de aquí. Yo pensaba que esto iba a ser la tarea más complicada del día, ¿eh? Sinceramente. Y al parecer no ha sido así. Pero de todas formas vamos a adentrarnos un poquito más dentro de estas cuevas. No sé si este lado lo había acabado por completo, así que voy a ir a ver si, si tengo que enfrentarme a un monstruo horrible. Hoy va a ser todo una aventura. Pum, pum, pum.
Pues no, aquí no hay monstruos. Ah, lo que sí tenemos aquí es hierro. Así que, puesto que lo hemos apurado todo, nos vendrá muy bien tenerlo. Bien, y ahora es cuando voy a la exploración de las profundidades. Y por aquí me parece a mí que sí vamos a tener jaleo. Así que voy bajando, voy a aprovechar y coger los recursos mientras los tengo a mano. Y así, lo que espero es que no los pierda todos. Sería una pena. Bueno, aquí voy a poner un poquito de luz. Un poquitito de luz. Más que nada para evitar sorpresas. No me gustan las sorpresas. Un poco excitante, ¿eh?, esta fase de juego. Tengo que admitirlo. Uy. Bueno, está la cosa muy tranquila, ¿eh? Y eso a pesar de que estamos, como podéis ver, en nivel normal de dificultad. Realmente tenemos un rendimiento bastante impresionante para estar en nivel normal. Y aquí tenemos un lago magnífico. Vamos a ver un poquito lo que tenemos aquí. Seguramente esté esto repleto de bichos venenosos y asquerosos. Efectivamente. Bueno, realmente no. Tampoco es que tengamos muchos recursos por aquí, ¿eh? Realmente los recursos estaban en la primera capa. Aquí parece ser que está la cosa bastante tranquila. Vamos a tapar un poquito... No un lago, es que yo pensaba que esto era un lago y no lo es, no es un lago. Así que como no es un lago, no nos interesa tampoco que el agua vaya fluyendo de esa forma, por lo que voy a tapar. Sí, porque si no va a ser muy complicado para explorar. Estaremos atraídos por la corriente y será rápidamente incontrolable. Así que... Bueno, esto se está poniendo muy interesante, ¿eh? Aquí tenemos unos sitios realmente espléndidos para visitarlo. Y ausencia total de monstruos, vamos, es que es impresionante. Bueno. La exploración de esta cueva ha sido bastante pacífica por esta vez. No hemos tenido suerte, yo pensaba que íbamos a tener un poquito de acción hoy. La verdad es que me apetecía, pero el destino ha querido que tengamos una exploración muy tranquila. Así que voy a equiparme de la espada por si acaso. Y voy a mirar a ver si me he dejado algún que otro recurso por aquí. Puede pasar, ¿eh?, que me haya olvidado alguna parte. Y en el caso de que no sea así, en el caso de que tengamos todos los recursos disponibles, pues solamente nos quedará cavar y ver si podemos encontrar más recursos por la vía tradicional del minaje. De todas formas, voy a ver si puedo sacarle partido a mi pequeña mazmorra de aquí. Eso, realmente la mazmorra, una vez que conseguimos aislarla, sirven sobre todo como generador de mobs. Los mobs son la criatura de Minecraft, la criatura maléfica, y crear un mob, tener un generador de mobs tiene una ventaja muy grande, y es que nos permite obtener los recursos de los zombies y de las demás criaturas de la noche. Las criaturas de la noche, como habéis podido ver, también tienen recursos. Por ejemplo, el creeper tiene sulfuro, que nos puede servir para crear TNT, es decir, para crear explosivos. La araña tiene hilo, los hilos de la tela araña, ¿no?, que nos permiten pues crear lo que son arcos, y los zombies tienen huesos que nos permitirán atraer lo que es adiestrar perros de caza. Y bueno, pues la verdad es que cada especie de zombie o de monstruo de la noche tiene su utilidad. No sé por dónde va el tema, todavía tenemos tiempo. Así que voy a intentar ver si puedo explorar otra cueva que he visto un poquito más allá. No me va a dar tiempo a mucho, pero puedo intentar hacer algo. Voy a ver si puedo hacer algo y no arriesgarme demasiado. Aunque si os digo la verdad, creo que voy sobre todo a poner a salvo lo que he conseguido. Que creo que sería lo más sano para poder guardar
los recursos y no arriesgarme a morir en esa cueva y perder todos los recursos de la cueva anterior. Voy a guardar todo esto aquí. Bien, hemos conseguido esto, lo voy a guardar. Esto lo voy a poner aquí. Esto también. No se puede... No, es un problema. Sí, un problema porque ahora voy a necesitar otro... Sí, voy a necesitar otro baúl. Así que me voy a hacer otro rápidamente, por favor. Espero que tenga tiempo antes de que caiga la noche. No, no voy a tener tiempo. Ah, es una lástima. Es una lástima, pero bueno, da igual. Vamos a poner todos los recursos que hemos ganado por aquí. Luego después ya me encargaré yo de colocarlo cada uno en su sitio. Ajá, la redstone. Eso sí que nos va a ser útil, sobre todo para los próximos capítulos, donde vamos a profundizar un poquito más el tema del crafting. Pues muy bien. Al fin y al cabo no hemos tenido tiempo de hacer gran cosa. Como podéis ver, en la casa he mejorado algunas cosas, como enseñé en el pequeño vídeo del vuelo que hemos visto al principio en la introducción del juego. Pero también he mejorado el acceso a lo que es la mina, poniendo escaleras, como enseñé en el capítulo anterior. Os enseñé con la escalera de madera, pues también se puede hacer con la cobblestone, es decir, con la piedra trabajada. También se puede conseguir la escalera de la misma forma. He puesto todo esto aquí alrededor, que eso viene del no del capítulo anterior, sino del... Bueno, sí, del capítulo anterior, de todo esto. Y lo he colocado, pero he mejorado bastante la casa, así que he puesto también un portón para hacer una protección adicional. Así que ya sí que vamos protegidos y seguramente ya cuando salgamos por la mañana, pues no tendremos tanto miedo, porque aunque salgamos al pie de la puerta, no nos podrá atacar ningún monstruo. Así que todo son ventajas. Bueno, pues hasta aquí este noveno capítulo de Crónica de Dailad. No ha habido mucha acción, no como esperaba, pero no os preocupéis porque todavía nos queda bastantes cuevas. Me parece que quedan todavía dos cuevas en los alrededores que explorar. Así que seguramente tendremos mucha más acción en los próximos capítulos. El próximo capítulo de Crónica de Dailad, no sé exactamente en qué lo voy a centrar. No sé si lo voy a centrar en la acción con la exploración de la segunda cueva, que creo que sí va a ser eso. O si no, lo enfocaré en lo que es la creación por crafting. Iremos viendo un poquito más adelante en este tutorial, en los siguientes capítulos, la forma de crear objetos mucho más evolucionados que los que hemos creado hasta ahora. No sé si lo haré en el capítulo siguiente o si seguiremos con nuestras pequeñas sesiones de acción, que yo creo que va a ser esa la opción que voy a retener al final. Pero en todo caso, que sepáis que vamos a explorar todos los aspectos de este juego, sobre todo en lo que es respecto a la creación de elementos y a la creación de construcción. Pero por supuesto, lo entrecortaremos muy a menudo con secuencias de acción. Así que nos vemos en la próxima entrega, que será la décima entrega de Crónica de Dailad. ¡Hasta luego!